Cristo. Mi gente, soy yo Rextor y en esta ocasión vamos a hablar acerca del God of War 3 y God of War 4. Bueno, sobre todo el error está centrado en el God of War 4. Justamente en la batalla final con Zeus, Kratos no tiene el brillo sino de oro, porque Zeus en un principio se lo quita dándole un mega golpe y lo deja como un inmortal. Pues resulta que en el God of War 4, ven, no lo tiene. En el God of War 4 muestran la escena, repiten esta escena, pero de diferente ángulo, en tercera persona y esta en primera. Y bueno, resulta que Ben no tiene, me aseguro que no lo tiene. Repito, y como una especie de bucle para que vean que no lo tiene. Kratos no tiene el vellocino de oro, que es el escudo que refleja los golpes que le dan los contrincantes. Entonces, quiero dar esta explicación, que es un fallo de Santa Mónica. Ben no lo tiene. Es un fallo de Santa Mónica, tienen más de 100 personas de trabajadores y todo, pero probablemente se les pasó este por alto, este mega error. Porque es un error, probablemente hay otras cosas en que preocuparse, pero vamos a que los fanboys, como la misma persona, damos cuenta de todo. Y como se dan cuenta, Kratos, bueno, batalla con Zeus, termina matándolo y todo lo demás. Y me aseguraré otra vez de que se den cuenta, ven, que no tiene el vellocino de oro. No tiene el vellocino de oro, o sea, no es como que algo de que, oh, no, tipo está incorrectamente diciendo cosas que no son. Ben no tiene el vellocino de oro, es una investigación que hice y bueno, esto lo encontré en un foro de Reddit. Y es extraño, o sea, es de llamar mucho la atención porque qué raro que, o sea, este error tan grande. Y bueno, resulta que justamente en el God of War 4 muestran esta escena en tercer ángulo, o sea, en tercera persona y no en primera, y como que hay justamente esa parte. Como que Kratos es un vil mortal y todo lo demás, pero tiene el vellocino de oro. ¿Ven? Justamente, bueno, supuestamente lo mata Zeus y todo lo demás. Y bueno, obviamente ahí Zeus le gana, Kratos le gana. Y ven, es algo extraño, algo no sé por qué raro, esta gente es así tan extraña. Y bueno, cometen este tipo de error. Esta escena justamente es la que voy a poner más adelante y voy a repetirla. Bien. Nos vamos al God of War número 4, que es un pedazo de juego increíble. Justamente su padre se le presenta a Kratos, Zeus. Se le presenta y es como una, bueno, Mimir, la cabeza de Mimir, dice que es una ilusión y todo. Bueno, pero se le presenta a Zeus y está justamente presente el hijo de Kratos, que es Atreus. Y justamente es algo increíble, o sea, wow. Repiten la misma escena, pero en diferente ángulo. ¿Lo ven? ¿Lo aprecian? Kratos le da una golpiza y todo. Bueno, yo omití lo de la golpiza porque es repetitivo, apretar círculo, círculo y círculo. Y Atreus mira cómo su padre mató a su abuelo. Épico, pero es cierto. ¿Lo ven? Es una ilusión y todo, pero vamos a que se ve el vellocino de oro. Kratos, o sea, tiene el vellocino de oro puesto. Lo pueden ver, puedo hacer pausa y todo lo demás. Tiene el vellocino de oro puesto y es un error increíble. Y bueno, quién sabe por qué se les habrá pasado esto por alto, pero Kratos lleva puesto el vellocino de oro en versión fantasma, ¿no? Cuando él no tiene el vellocino de oro. ¿Lo ven? O sea, es algo así increíble. Y voy a repetir la escena por si acaso no haya quedado claro de que esto me tiene, o sea, impactado, por así decirlo. Vale, se repite la escena, ahí podemos apreciar que Kratos en su brazo derecho tiene el vellocino de oro. ¿Lo ven? Tiene el fucking vellocino de oro. ¿Qué diablos pasa con esto? O sea, ¿qué pasa con este juego de más de 100 millones de dólares? ¿Entienden? O sea, increíble, pero esto sí me ha dejado muy impactado. Y bueno,
no me quejo del juego. De hecho, tengo la edición coleccionista, pero vamos. Esto es, mira, ahí pueden apreciarlo, inclusive en slow motion. Y quiero compartir esto con ustedes porque ustedes me incentivan a hacer esto y siempre me gusta esto de los misterios y todo. Y sobre todo en las cosas que yo, o sea, adoro, sobre todo God of War, videojuegos y así. Esto no es ningún video polémico, simplemente quiero compartir esta especie de... No es ningún huevo de Pascua, una vez voy diciendo. Esto es una especie de... No sé, error, glitch. No, no es glitch, error, diría así. Sería el peor error del God of War.